Vamos, hoy asaltaron al ex arquero, recuerdan ustedes, San Lorenzo, Racing, entre otros, Gustavo Campagnolo. Estamos con su papá en comunicación. ¿Cómo le va, Campagnolo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Jorge, Javier Díaz lo saluda. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenos. Si me podría hablar un poquito más fuerte porque sí. no lo oigo bien. Subimos un poquitito el retorno. Sí. Queríamos preguntarle qué fue lo que pasó con su hijo, cómo fue asaltado, dónde. Fue en la calle Cosquera, 1300 aproximadamente. ¿En qué zona? ¿En Capital? No, sí, en Mataderos. Ah, en Mataderos. ¿Y cómo fue? ¿Estaba con sus hijas? ¿Con quién estaba? No, él salía de la casa de un amigo y, bueno, subió al auto y se apersonaron un auto con... Ellos vieron tres personas y bajaron, fueron los que lo amedrentaron. Y bueno, a base de fuerza, mi hijo se bajó y se quedó tranquilo. Bueno, le sacaron todo, a mi nuera también. Y bueno, después mi nuera empezó por la nena, que estaba atrás, y tenía 8 años. Y bueno, la dejó al forcejear así, y agarró el uno, manoteó a la nena y la tiró de la camionetita. Perdón, ¿quién la tiró de la camioneta? ¿Hola? ¿Quién la tiró de la camioneta, Jorge? Uno de ellos, que estaba del lado de mi nuera. O sea, la agarró y la sacó y la tiró contra el asfalto. En un brazo, exactamente, sí. Ajá. Sí. La sacó, la arrojó, le sacó las cositas que tenía en la mano, la carterita, todo. Y la arrojó de la camioneta abajo. Y bueno, mi nuera, después ya mi hijo se dio la vuelta, la agarraron. Y bueno, y la camioneta se subieron y se fueron. Ajá. ¿Esto cuándo fue exactamente, Jorge? Hace aproximadamente 11 y pico de la noche. 11:30 de la noche. Reiteramos, en la calle Cosquín, ¿a qué altura? 1300. Más o menos 1300. Sí. Bien, ¿policía cerca en el lugar pudo detectar a posteriores del robo? No. Después se fue a hacer la denuncia a la comisaría 42. Bueno, después él seguía llamó a la compañía y bueno, a las 2 horas, no sé, aproximadamente, dijeron que estaba la camioneta en Lugano. ¿Apareció la camioneta? Eso le quería preguntar. Sí, en Lugano, señor. ¿Dónde? ¿En Lugano? Está ahí, ahora vamos a hacer los trámites para poderla retirar. ¿Está intacta? Para retirar del lugar, ¿no? ¿Está intacta o le faltan cosas? ¿Cómo? ¿Está intacta o le faltan cosas a la camioneta? ¿Le robaron partes? No la hemos visto porque debido a la hora que era y se hicieron como 4 o 5 de la mañana y ir a ese lugar en ese momento era... O sea que la van a ver hoy recién, la van a ver ahora. Y sí, seguramente durante el día, sí, exactamente. Sí. ¿Cómo está la nena primero y después su hijo y la mujer? Bien, tuvo un golpecito en las piernas de cuando la sacaron, la rescuaron. Pero por suerte, gracias a Dios, bien, y bueno, y a mi hijo que también lo agarraron y lo bajaron medio a la fuerza, a mi hijo le cuenten tranquilo, bueno, le dio todo y le sacaron todas las pertenencias personales de él, ¿no? Y bueno. Jorge, ¿lo llegaron a reconocer a él, a su hijo? ¿Cómo? ¿Lo llegaron a reconocer como arquero, futbolista o algo o no? No, creo que no. Creo que no. ¿Y en la zona donde apareció la camioneta? Después sí, por todos los cosas que se llevaron, ¿no? Claro. ¿Y en la zona donde apareció la camioneta, que usted dice Lugano, ¿recuerda qué zona de Lugano es? Sí, aparentemente es ahí en Lugano de Dios. En esa zona. Por ese lugar. Perfecto. Exactamente no sabría decirle, porque la verdad que no tengo las calles, pero ese es aproximadamente por ahí, sí. Bueno, Jorge. En la parte de lugar. Sí. Bien. Jorge, le mandamos un abrazo, un saludo grande, por favor, a su hijo, a su nuera y, por supuesto, a la chiquita, que la debe haber pasado muy mal ella también, a propósito del golpecito que tiene. Sí, lamentablemente, acordarse, y estamos llegando a todos a querer conformarnos con lo mismo, ¿no? De que, gracias a Dios, no nos pasó nada, pero esto no, así no puede seguir, no podemos seguir de esta manera. Exacto, ¿verdad? Exactamente. Bueno. Jorge, un abrazo grande, gracias por ese contacto. Gracias por ustedes por preocuparse, muy amable, y que tengan un buen día. Igualmente. Bueno, ¿puedo agregar algo a propósito de esto? Ayer, mira qué casualidad, Alberdi Membrillar, barrio de Flores,
paro a dejar una familia que estaba, vive ahí cerca, y había un vehículo policial, un vehículo de civil con... La baliza arriba azul. Y tres hombres, tres efectivos con campera azul, la típica PF amarillo, la gorra PF amarillo, la que vemos siempre cuando hay allanamiento y de banda en banda, bueno, la misma. Les doy los papeles porque aprovecharon que yo paré para hacer el control de tránsito que presuntamente hicieron. Entonces les pregunté de qué división era. Me dijeron la división y me dijeron que estaban allí. Les di todos los papeles. Cuando constatan que estaba todo normal, les digo, ustedes saben que esto no lo pueden hacer así de esta manera, ¿no? ¿Cómo me dice? Porque ustedes tienen que tener un personal uniformado o bien un patrullero. Porque la recomendación es esa, que haya un uniformado y un patrullero para que la gente confíe y no que caiga en la trampa de los delincuentes que se disfrazan de policía. Bueno... Desde acá, a propósito de lo que le pasó a compañero, lo que me pasó a mí, establezcamos las reglas lógicas de controles de tránsito, donde la mayoría que he visto son todas con patrullero, o con móvil identificable, o con un uniformado, y no con esos chalecos que los delincuentes también los tienen o los fabrican también, ¿sí? Para no caer en la trampa. Yo paré, era una avenida, había luz y demás. Y la recomendación a la gente que le hacemos, si ven ese tipo de controles, si no hay patrullero, no paren, ¿sí? Traten de ir a un lugar iluminado o a una comisaría o decirles que van a una comisaría que no paran, ¿sí? Pues esto es lo que nos han dicho del Ministerio de Seguridad también. Lo digo por la duda porque estos días se prestan también para aprovechar. Y una muy cortita hablando de jugadores asaltados, lo asaltaron a Zanetti el sábado. Además, muy parecido a lo de Campagnolo, la camioneta también apareció, pero fue en Banfield. Sí, exactamente. Como punto de coincidencia. Por eso, bueno, nada más que eso. Bueno, Nacho, seguí.